Bon dia, buenos días. Bienvenidos a la escuela de posgrado, donde el nuevo equipo de gobierno, lo sabéis, ha hecho la doctora Arbois, la rectora, que por primera vez no asistirá a los diálogos por razones de agenda, va destino en este momento hacia Granada para un acto institucional. Pero es verdad que ha puesto todo el interés en que hoy de nuevo tratásemos desde la escuela en este enfoque de, además de la gestión diaria, del trabajo diario, de días mejores, días peores, que también aunemos en esta sala a personas del ámbito del conocimiento en determinadas materias que puedan ser de interés del profesorado, del personal de administración de servicios y del alumnado. Por tanto, gracias de nuevo por aceptar la invitación, por estar aquí todos, alumnado, personal de administración, profesorado, decanos, profesores del equipo del profesor Brecua y también compañeros del equipo de gobierno de esta universidad. El tema de hoy, después de haber hecho un primer diálogo sobre el valor de la palabra con Gabilondo y Pimentel, después de haber abordado la economía actualmente con Borrell y López Casasnovas, nos hemos ido con aquello de que ya llega el verano y que lo hago coincidir con los cambios de estación a la lengua y la literatura. Para ello, poesía y esas cosas, para ello, ¿qué mejores representantes del profesor Brecua, José Manuel Brecua y Luis Alberto de Cuenca? Me llamo igual que su hermano. Gracias al señor Pimentel, que es amistad con él, no es un mérito mío, ha permitido que hoy esté aquí. Se han cruzado, ya ha estado aquí en otros actos, pero uno ya se iba, ellos llegaron y la agenda no ha permitido más. Y el profesor Brecua en particular, yo creo que hay que decirlo, todos sabemos de la sabiduría y de las formas de los dos, eso ya se da por hecho, porque lo sabemos. Pero yo además he de decir en voz alta, porque soy así, los que me conocéis, las cosas malas, pero también las muy buenas. Cuando esto se estaba organizando, y viendo agendas, y viendo formato, ya quedó esta fecha, hace tiempo. Y un día, voy en el coche de vuelta, y una llamada, de prisa, y me dice, la cojo, digo, pasa algo, y me dice que, ¿cómo tenemos la fecha? Está fijada, ¿verdad? 21 de junio, sí. 22 de junio, sí, está fijada. ¿Hay algún problema? No, no, ¿hay algún problema? Insistí yo. Dije, bueno, es que acaban de poner un tanto la Real Academia, que vienen los Reyes de España. Bueno, los Reyes, pues esto se puede cambiar. No, pero sería muy costoso, está todo organizado. Sí, no se hable más. Y perseverancia, ¿no? Y dijo, no se hable más. Yo tenía un acto, ya con un compromiso para un acto previamente, en mi universidad, y yo diré al director actual de la Real Academia que no voy a ir y que me disculpen ante los Reyes. No, de que manejarlos, pues eso tiene un valor de lo añadido, de lo que además no abunda actualmente y que uno, cualquiera de vosotros, estamos acostumbrados a otras formas muy distintas que también hay que saber llevar, ¿no? Con dignidad. Gracias a los dos, pero gracias por ese esfuerzo. Y luego hoy me vais a permitir que haga algo personal, que diga algo personal, no de lengua y literatura, porque yo soy de otro ámbito del saber, y es que hace 30 y largos años, cuando en la ciudad de Sardañola se crea el primer instituto, pues yo empecé aquello, salías de la EGB y empiezas el PUC. Y en la primera promoción que salimos, pues había algunos que estaban hoy por aquí y tal, y estaban. ¿Y quién nos dio lengua y literatura en segundo de PUC? Pues un profesor que, si yo tenía pues 13, 14 años, que tenía 15. Él tenía 15, le dije, acababa de tomar oposiciones. Profesor Guillermo Serés, y allí nos enseñó mucho, y aún hace
tres días escasos en un gran acto, recordábamos que con un compañero que hoy está en la Universidad Española decía, y Guillermo Seres, o sea, nosotros le debemos mucho a aquel recién profesor de pocos años más que acababa de aprobar la posición, Guillermo, lo mucho que nos enseñaste de la literatura. Yo no te hice caso. Y Guillermo, con el tiempo, supe que había dejado el instituto y que estaba en el equipo de los profesores Blecua en la UAB y nos volvimos a localizar. Y por tanto, bueno, pues a mí hay que decirlo también, es un elemento añadido que me gusta en este acto y le dije, por favor, que venga el profesor Guillermo. Gracias por la tía literatura que con mucha pasión nos enseñaste a aquellos recién llegados a un instituto que todo era un desastre de organización, pero que con pasión salgamos a él. Él está hoy aquí, es el catedrático del equipo que está en activo y gracias. Bueno, pues por todo eso, dejadme que hoy haya dicho esto, porque es mi profesor cuando yo tenía 14 años y ha pasado unos cuantos. Volviendo al tema que nos ocupa. Desde la escuela tenéis los ítems que habéis pactado para dialogar relajadamente y para nosotros todos, creo, no equivocarme si hablo en nombre de todos, un placer escucharos. Gracias desde también el equipo rectoral, la rectora y aquellos que hoy le representamos en su frente. Muchas gracias. Gracias a ti, María José. Gracias, María José. Bienvenido a la casa. Muchísimas gracias. Es un honor. Casa también, por supuesto. Yo que les voy a decir, el día que haber empezado, dignísimas autoridades, señoras, señores, queridos compañeros, pues supongo que ustedes me perdonarán todo esta captatio, no captatio, que es, y tampoco voy a hablar de recuerdos ni nada, no quisiera ser. Convertirme en un viejo vejestorio que habla de los recuerdos, sino al revés. Yo creo que lo que tengo que decir es que yo he sido muy feliz en esta casa y no tengo otra cosa que decir, que es un honor muy grande estar en esto. Hablamos con Luis Alberto, 3 minutos, de qué cosas podíamos tratar en estos diálogos con ustedes. ¿Se oye bien detrás? Sí. Y entonces pensamos. Pactamos 5 puntos. 5 puntos con un diálogo que va a ser muy flexible y nada rígido y nada escrito. Yo llevo mis fichas porque sin fichas no sé hablar, pero luego a lo mejor no hay nada en las fichas. Entonces, con Luis Alberto pensamos que el primer punto era la situación de la enseñanza de la lengua y la literatura en estos momentos en España. Porque creemos que es un problema sumamente interesante. Yo creo que es un tema importante, no cabe duda. Lo primero que quiero decir yo, aunque sea solo una nota preliminar, es que me siento también muy orgulloso de estar en la Universidad Española mejor clasificada de todas las de nuestro país, de modo que es muy importante también estar en la Universidad Autónoma de Inglaterra, porque realmente tiene un reconocimiento público mayor que cualquier otra universidad de la península ibérica, de modo que es algo importante. Y estoy muy agradecido a María José Feijóo por haberme traído aquí con un maestro de maestros como es José Manuel Blecua. Tuve la ocasión de conocer a su padre y su homónimo, José Manuel, y la verdad es que la dinastía de los Blecua pues, ha llenado de páginas de oro la filología española. De modo que hay que congratularse por estar con vosotros aquí. Desde la vieja editorial Ebro, que es tu padre, llevó a cabo y construyó y que a tanta gente educó en los años 40 y 50 y 60, pues la verdad es que desde entonces no habéis parado de dar alegrías a la cultura española. Pues y concreto tú, José Manuel, desde el Cervantes, donde fuiste director académico, desde la Academia Española, de la que has sido director y secretario durante muchos años, desde la cátedra, desde tantos otros lugares, siempre nos has iluminado con tu enseñanza, por lo tanto, para mí, un gran honor compartir este rato contigo. Muchas gracias. Don Luis Alberto ha sido secretario de Estado de Cultura, director de la Biblioteca Nacional. Ha sido, además, investigador del Consejo.
en filología clásica, todavía lo sigue siendo, y además es académico de la historia. Dentro de sus muchas capacidades que tiene como poeta, como creador, como investigador, como estudioso, como crítico, también habla por la radio. Y les aconsejo escuchar a don Luis Alberto, porque es sumamente entretenido y divertido, y son jugosísimas sus críticas. Muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, vamos a empezar. ¿La literatura no crees tú que es la gran damnificada en los planes de estudio últimamente? La literatura, no digo la lengua, digo la literatura. Bueno, vamos a ver, es que este es un problema sumamente complejo, porque si ustedes miran el mundo que nos rodea, nunca la lengua y la literatura, sobre todo, ha tenido los medios que tiene en estos momentos. La digitalización, por ejemplo, la Biblioteca Nacional es hermosísima, pero existen bibliotecas virtuales, existen ediciones de clásicos magníficas, que no se parecen en nada a aquellas pequeñas escolares de Ebro de los años 39. Y todo esto es sumamente satisfactorio. Pero luego resulta que la literatura se ha quedado convertida en un apéndice de la lengua. La lengua y su literatura. O la lengua castellana y su literatura. No sé cómo es la denominación oficial, pero es algo así. De manera que cuando uno piensa un poco, la lengua se ha convertido en una cosa que llaman la reflexión lingüística. Que ni Dios sabe lo que es la reflexión lingüística, para decirlo sencillamente. Como si en anatomía reflexionaran sobre la anatomía, cosa más absurda. Y después, pinceladas de pragmática, porque se lleva mucho de la pragmática, el sistema lingüístico, la gramática, parece que produce alguna erisipela. Y entonces todo esto se junta con que cuando llegas a una editorial a hacer un libro de texto, lo que te piden rápidamente es el capítulo de la diversidad lingüística. Porque la diversidad lingüística lo tienen que aprobar las 18 autonomías, o las que sean, que tienen transferencias en materia de educación, y entonces ese es el capítulo. No vaya a ser que no esté en Navarro Aragonés, que aunque no exista, da igual. Pongo un caso que está muy claro y además es más cercano a mi condición de zaragozano, pero es un puro disparate. Que la fábula. Está fábula. La fábula. No, es que inventan una cosa que cubre para poder justificar luego las situaciones occidentales de las otras peculiaridades lingüísticas de la diversidad. Pero al margen incluso de toda esa variedad lingüística que está hoy tan preponderante, y además es bueno que haya esa variedad y que exista, etc., lo que creo que ha sido verdaderamente lamentable es que en una determinada generación, la mía, por ejemplo, la tuya también, querido maestro, teníamos asignaturas exentas de literatura, incluso con dos tipos de libro, un tipo de manual de literatura y luego una recopilación o antología de textos. No voy a entrar ya en qué lengua o en qué otra lengua, pero existía en nuestro bachillerato común, que en ese momento llegaba a toda España, estudiábamos por un lado una historia de la literatura con las características de cada uno de los escritores, con un apéndice biográfico de los mismos. Aquellos viejos manuales eran realmente pues portadores de una serie de valores que nos inoculaban amor a la literatura. Yo probablemente sin esos manuales de literatura no estaría hablando con vosotros hoy día. Y sin embargo ahora son manuales de lengua que tienen apéndices literarios. Incluso me acuerdo que en las lenguas extranjeras que estudiábamos, por ejemplo el francés, en mi caso era el francés, pero ahora es el inglés, había incluso una asignatura lectiva que era de literatura francesa. Con lo cual, yo la literatura francesa la tengo como propia, igualmente que la literatura española, en sus distintas lenguas, que también había en esos manuales alusiones, por supuesto, no todo lo desarrolladas que deberían ser, pero sí alusiones a la riqueza lingüística y literaria peninsular. De modo que hemos ido para atrás como los cangrejos, a mi modo de ver, porque por lo menos había, yo creo que un mínimo de 4 asignaturas exclusivamente literarias en el currículum que yo hice escolar. Y ahora no hay ninguna.
hay una literatura universal que es optativa, creo, no lo sé si es, o es obligatoria. Es optativa, que creo que es fundamental que la gente se vaya del bachillerato sabiendo quién es Shakespeare, quién es Molière, quién es Dostoyevsky, aunque sea solo los nombres, ¿no? Y eso ahora es muy difícil, salvo por los que hayan optado por esa asignatura que es optativa, como es la literatura universal. Entonces yo creo que realmente ha habido una especie de gran batalla encaminada a desterrar de los currículos académicos todas las asignaturas que signifiquen algo histórico, diacrónico, porque evidentemente ha habido un momento en que quizás se haya abusado de ese sentido diacrónico, pero el ubicarse en un espacio y en un tiempo es lo que hace a la gente culta. Sin una brújula que nos ubique en un espacio y una brújula que nos ubique en un tiempo determinado, no se puede hablar de cultura. ¿Qué te parece ese tipo de...? Yo estoy de acuerdo contigo. Quizá había alguna cosa que era desmesurada, porque yo recuerdo haber estudiado en cuarto de bachillerato gramática histórica y nociones de perceptiva literaria. De manera que el libro de cuarto de Jaime Olivera Sil era una historia de la lengua, pero que sigue siendo todavía un libro curiosísimo. Y que ahora a lo mejor en segundo o tercero de carrera ni siquiera tenían los conocimientos la gente los que tenían ahora antes en cuarto de bachillerato. Pero lo de la perceptiva sí que era muy curioso, que la perceptiva estuviera viva en cuarto. Eso ya en mi época no estaba. No, eso es, yo creo que es el plan Villalobos, vamos, de los de Sainz Rodríguez, que heredó gran parte del plan Villalobos. Pero en cualquier caso, yo creo que las vocaciones literarias ahora se tienen a raíz de otras muchas cosas que les pueden ocurrir a los chicos y a las chicas de hoy, pero no de los manuales de bachillerato o de los manuales de la ESO, porque no hay esa especie como de transmisión de pensamiento literario y de historia literaria que había antes en los planes de estudio. Hemos igualado a la gente, pero por debajo, y eso es un grave problema y un grave deterioro de la enseñanza. Ha sido estupendo, evidentemente, que no estudiaran solo los ricos, como se hacía entonces, etcétera, o los pobres que tenían una beca que les acreditaba como con un 10 o con un 9. Ahora bien, eso no quiere decir que sea bueno, que ahora estudia todo el mundo, pero hemos rasado por abajo. No lo sé, de todas formas, si hay problemas anejos graves. Por ejemplo, está el problema de la comprensión lectora, está el problema de la escritura. Es decir, que hay una serie de parcelas que nunca queda claro de quién es responsabilidad, pero que son fundamentales para andar por la vida. Y la comprensión lectora es básica, y después también es muy importante lo de la escritura. Bulos y yo hemos tenido cursos de primero de redacción, técnicas de la expresión escrita. Y yo, en mi caso, lo heredé de Carmen Riera, que sabía eso mucho más que yo. Y yo he encontrado muchachos que nunca habían escrito un texto. Al llegar a la facultad, nunca habían escrito un texto. Y que yo creo que además de esto, la literatura no solo construye modelos, y tiene unas finalidades que todos ustedes saben porque han leído toda la bibliografía esa. Pero es que sobre todo la lectura da una capacidad de hablar y escribir que es fundamental, no en vano, luego hablaremos de eso, cuando hablemos de la oralidad y la escritura, no en vano la vieja retórica tenía por fundamento la copia, la abundancia. Y la menor duda es que... Pero lo mismo que hemos igualado por debajo en cuanto a conocimientos de humanidades, yo creo que ha ocurrido también con una banalización de la escritura, porque en las pruebas de acceso a la universidad casi siempre se comentan textos periodísticos habituales, un artículo de tal periódico o de tal otro. Entonces, la gente no tiene una percepción de lo que es realmente literatura y de lo que es simplemente escritura, pues bien alineada sintácticamente y bien expresada.
Y eso también es muy grave, porque en mi generación sí que sabíamos exactamente lo que era literatura. Y ahora los niños, lo que les ponen en los exámenes de acceso a la universidad son textos periodísticos sin ningún interés literario, o con un precario o mínimo interés literario. Y eso me parece también muy poco enriquecedor, porque antes, evidentemente, los que se dedicaban a la literatura siempre serían una minoría. Pero sabían perfectamente qué era lo literario, el hecho literario, y qué era el hecho simplemente escrito. Y ahora parece que todo lo que está escrito es literatura, porque igual que el señor que va por la calle con una botella de agua y con un chándal a hacerse los 4.000 metros lisos, se cree que puede ir también a competir en los Juegos Olímpicos. Hemos igualado todo por abajo de tal manera que todo el mundo cree que puede hacer de todo en esta vida. Y para hacer algo en esta vida hay que aprender mucho, y durante muchos años, y con muchísima entrega. Y eso es lo que se ha banalizado ahora. Entonces ahora todo se hace, vamos a votar, por ejemplo, quién es el mejor cantante de esta noche en el programa de televisión. Y se vota por correo, por los móviles y por las tabletas, lo cual es completamente absurdo. Tendría que haber un jurado de gente enterada que fuera la que dictaminara quién es el que vale o no. Yo creo que eso es un mal de nuestro tiempo, el que se ha colectivizado todo, se ha igualado todo de una manera absurda, puesto que no somos iguales en absoluto ninguno de los seres humanos. Precisamente lo importante es incidir en el individualismo. Somos irrepetibles cada uno de nosotros, y nos han hecho seres gregarios, miembros de rebaños, ¿no?, en cierto modo. Es que es un problema, la verdad es que es un problema histórico, porque ocurrió en la Revolución Rusa exactamente igual, cuando se extendió la enseñanza, bajó automáticamente el nivel, eso es una cosa sabida. Pero también es verdad que, y en esto quiero defender a los profesores de lengua y de literatura, bueno, no tiene la culpa tampoco. Que es muy difícil explicar en tan poco tiempo. Pienso en la facultad, un siglo de oro, por ejemplo, en la facultad, donde hay que leer el Criticón y el Quijote y el Guzmán de Alfarache, pues se acabó el curso. Porque a ver quién se atiza el Guzmán de Alfarache en un tiempo breve. Y el Criticón todavía menos. Y el Criticón, lo siento, porque era aragonés. Gracias. No, pero he puesto tres piezas clave, que quizás son las tres cosas narrativas más importantes, y son difíciles. Y después es muy difícil también explicar gramática. Cuando se dice que se explica, que hay reflexión, es que realmente hincarle el diente a determinados problemas de concordancia no son cosas fáciles, o de formación de palabras, por ejemplo, no son cosas fáciles. Y entonces nos movemos con unos problemas que son muy, muy difíciles y muy complejos. Pero existía, por ejemplo, en cuanto a literatura, que yo entiendo mucho más que de lengua no entiendo prácticamente nada, había unas crestomatías, esas antologías que yo he dicho, que realmente no tenías que leer el Criticón entero, tenías que leer un pasaje de La vida en sueño, tenías que leer otro pasaje del Hamlet, porque estaba también incluida las grandes obras de la literatura universal, tendrías que leer un fragmento de las Memorias de Ultratumba de Chateaubriand. Realmente entrabas en el hecho literario a través de crestomatías. En el siglo de oro, por ejemplo, y aquí hay grandes especialistas en el siglo de oro, como Guillermo, por ejemplo, la gente utilizaba scherta, fundamentalmente los autores clásicos. Casi no leía a ninguno entero. Lo que hacía es, la cultura es también una cultura de antología, de florilegio, de crestomatía. Y eso se ha perdido también ahora. Pero después los libros, hay algunos libros de bachillerato que son gruesos, 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 y que además están conectados a Internet, es decir, que no es... Bueno, he oído el tema de Internet, es que es como la gran panacea. Si el niño tiene en su pupitre un ordenador, entonces ya está salvado. Lo que hemos creado es analfabetos funcionales con ordenador, simplemente, quiero decir, pero... Bueno, ya sé, yo soy muy, muy crítico con el actual sistema educativo, a partir de la LOMSE sobre todo, pero ninguna de las leyes educativas posteriores han llegado a mejorar tampoco sustancialmente lo que se hizo mal en los años 80.
pero yo creo que nos estamos abismando en el tema de la educación y tenemos otros cuatro temas. Podemos pasar. Tenemos un segundo porque tema. Porque además vamos a acabar de mal humor. ¿Qué le interesa? No, al revés, no vamos a acabar de mal humor. No, de mal humor en el sentido porque es que la realidad es tan nefasta que tremenda. Eso es lo que se dice habitualmente, que la Universidad Española está en crisis desde la fundación de la Universidad de Palencia. El pues, estudio de Palencia. El estudio de Palencia. Los salmantinos dicen que no era realmente una universidad. Bueno, vamos a ver. Habíamos pensado con Luis Alberto, y era idea suya, ver algunos problemas relacionados con la historia de la literatura en las líneas generales. Y a él le preocupaba mucho la crisis del realismo. Me dijiste... Sobre todo porque habíamos vivido en una especie como de panorámica de la literatura que siempre estaba inspirada por aquellos estudios de don Ramón Méndez Pidal, por otra parte un escritor formidable, portentoso y divino, que toda su obra es magnífica, pero que se empeñaba en decir que la literatura española, la literatura peninsular, era de secano sobre todo, o sea, no de regadío, sino que era muy realista, pegada a los valores de la realidad, y que nuestra aportación a la épica, por ejemplo, era el Cantar del Cid, en el que pasaban cosas que no pasaban en la Chanson de Roland, que pasaban cosas muy mágicas en otras materias épicas. En cambio, la canción del Cid, el poema del Cid, era un poema muy ligado a un realismo casi, como te diría yo, de cotidianidad, de ramplonería, de bodegón, ¿no? Y yo creo que eso es una gran injusticia y algo profundamente falso. Yo creo que la literatura española tiene tanto derecho a la imaginación como cualquier otra, y realmente ha desarrollado esa imaginación en múltiples textos que no han sido valorados lo suficiente por una academia, por un mundo académico que siempre ha valorado más los valores realistas de nuestra literatura que los valores fantásticos. Yo siempre he sido un gran defensor de la literatura fantástica y creo que nosotros no nos diferenciamos de los demás europeos en eso. Somos aquel eslogan de la época franquista, Spain is different, nos ha hecho muchísimo daño. No somos diferentes a nadie, somos igual que cualquier otro ser humano de cualquier latitud del planeta y sobre todo en nuestra cultura más cercana, que es la europea. Y estamos capacitados también para desarrollar la imaginación como lo están los ingleses, los alemanes o los italianos. En nuestra historia de la literatura, yo voy a hablar como lector, no como profesor, hay zonas realmente fantásticas en el sentido de fantasía. Piensen ustedes en el Cifar, por ejemplo. El Cifar es un libro sorprendente. Es un libro sorprendente. Todos los libros de caballería. ¿Qué son? Incluido el Quijote. Los capítulos, determinados capítulos de descenso a una cueva del Quijote son maravillosos. El vuelo de Clavileño también lo es. Y realmente se ha vivido esa alternancia donde el realismo de tipo casi costumbrista, en el caso del 19, alrededor de los modelos del tipo, los cuadros de costumbres, que es tan fundamental después para crear la novela tipo Van Dos, por ejemplo, que es un momento fundamental para la literatura. Pero yo esta mañana, después de hablar con Luis Alberto, esta mañana estaba yo dándole vueltas a un libro que tenía encima de la mesa, en casa. Un libro raro ya. Un libro raro ya. Y La crisis del realismo. Y entonces he escogido para leerles, porque creo yo que en literatura es fundamental que se lean textos. Hay que enfrentarse con el texto, es una lucha del lector con el texto. Yo creo que en la enseñanza del instituto es fundamental que un chico lea. Y nunca más se le olvidará nunca un texto. Entonces he escogido una antología que hizo José María Castellet en 1970, que es Nueve Novísimas. Dice José Carlos Mainel que no es tan importante como creíamos en su momento. Son nueve escritores. Pero simbólicamente es importante. Es importante. Y a propósito del realismo, no puedo perderme precisamente que el primer poeta es Manolo Vázquez Montalbán. Y barcelonés. Barcelonés. Y otro barcelonés, que es Pérez Gimferrer. Entonces, maestro, siempre he dicho que era mi maestro, lo sigo diciendo.
¿Tú lo sigues? Tengo dos maestros, Borges y Jim Ferrer. Y dice Manolo Vázquez, poética, los nueve novísimos son nueve poetas, Félix de Azúa, Martínez Sarrión, era Jim Ferrer, Ana María Moss, y tienen delante todos una poética, Guillermo Carnero, y dice Manolo Vázquez Montalbán. En el siglo XIX, la literatura era material estratégico de primera clase. Los peligros de contagio literario ya habían sido previstos desde el nacimiento de la imprenta. Un respetable papa de Roma había hecho cortar la mano y la lengua a un libelista, y los reyes y validos cortesanos cortaban todo lo que había que cortar, para impedir el contagio literario. La literatura clandestina condicionó fundamentalmente el temple en el sentido existencial del término, pre-revolucionario de la Revolución Francesa. Después de Balzac, Balzac fue el que armó todo el lío. Balzac y los folletinistas románticos y naturalistas, Marx y Engels, se creyeron que aquella literatura era la literatura de la burguesía y que el racionalismo burgués tenía su realismo. Ninguno de los dos apreció el hecho de que las novelas de Balzac no solo eran la literatura de la burguesía, sino la literatura de la literatura. Observen esto, que es genial. Después, unos cuantos oficinistas, bien intencionados, aplicaron el esquema y tras serios ejercicios de retorta descubrieron el realismo socialista, que es el realismo más realista de todos los realismos. Y ya lo dice la copla, y es la copla que les quería leer. Y dice la copla, ni se compra ni se vende el realismo verdadero. No hay en el mundo dinero para comprar tus quereres. Entonces, ¿ven ustedes? Esta es la crisis de una determinada literatura en un determinado momento. Ahí empieza lo que decíamos antes, de esa especie de íntimo cabreo ante la consideración de que las letras españolas tenían que ser por narices realistas. Procedieran de la burguesía o procedieran del pueblo en armas, procedieran de cualquier procedencia ideológica que tuvieran, tenían que ser realistas. Y ahí el propio Manolo Vázquez Montalbán, que por otra parte era un hombre comprometido políticamente, pues por eso escogido, se rebela contra el realismo. Y es que la generación esa a la que pertenezco yo, la generación de los novísimos, nos rebelamos contra el realismo, ¿no? Y digamos que lo que estaba entonces vigente era fundamentalmente un realismo social muy fuerte. En poesía era la llamada poesía social, que tenía unos valores extraordinariamente interesantes desde el punto de vista estético. Ángel González o Pepe Hierro, por ejemplo, son poetas de primerísima fila, pero que en cualquier caso queríamos abrir las ventanas y que la biblioteca se orease y que entraran sobre todo las brisas y los aires de otros países y de otras literaturas, que no estuviéramos solo pendientes de nuestro propio pasado literario. Y eso es lo que yo creo que la generación de los novísimos hace, digamos, abrir las ventanas y permitir que la brisa de la calle entre en forma de cultura de otros países, la gran cultura de siempre, ¿no? Pero eso de algún modo, en los planes de estudio antiguos, sobre todo el plan Altamira o el plan Sáenz Rodríguez, ya estaba recogida esa especie de universalidad dentro de lo hispánico, pero luego ha ido decayendo. Pero en cualquier caso, ese libro Nueve Novísimos, al margen de lo que diga mi admiradísimo Mainer, es un libro mítico, simbólico y fundamental para entender el cambio de mentalidad que hay en un momento dado en España. Luego, de todas maneras, hacia el final os recitaré algún poema que me sé de memoria mío para que veáis también esa especie de tensión entre lo realista y lo fantástico. Y no les digo nada de la poética de Pere Jean Ferrer. Es una poética absolutamente desconcertante, porque es el cine, el mundo que él cuenta, que de pequeño estudiaba en un colegio de religiosos y lo llevaron a unos ejercicios espirituales. Y él se llevó un libro, solo un libro, que era Kafka. Entonces, rápidamente, iba muy bien con los ejercicios. Lo llamaron. No, pero fue sorprendente, porque el sacerdote que lo llamó le dijo, y dice, ah, bueno, pues
pero no se lo prestes a nadie. Ocho, y ya Pera se quedó tranquilo y se quedó con Kafka haciendo los ejercicios espirituales. Es la apertura al cine, a otro mundo, a otra alegría, a otros problemas, a otra manera de escribir. Pera cuenta que él escribía sin puntuación, que a él lo que le preocupaba era el ritmo. Porque entonces también estábamos muy influidos. Yo empecé escribiendo sin puntuación por influencia de Pera, pero también por influencia de los surrealistas. Claro, la automática, la escritura automática. Presuntamente automática. Nunca he creído en el automatismo de la escritura automática surrealista. Cuando leo a Breton, por ejemplo, me planteo este poema tan hermoso como, por ejemplo, el Lignon Libre, que es una especie de canto maravilloso a la amada. ¿Hay escritura automática o está luego corregido y mil veces corregido? Yo creo que es una especie como de gran farsa lo del automatismo extremo, ¿no crees tú? Sí. Desde luego en la literatura española no existe el surrealismo extremo. Pero que hay un momento en que todo eso cambia incluso la estructura gramatical. Estamos haciendo un glosario para institutos, en la academia estamos haciendo un glosario que ya va por 700 páginas, no sé si servirá un día para algo. Y en la última sesión, lo dirige Ignacio Bosque, y la última sesión ha sido sobre el estilo directo, el estilo indirecto, el estilo indirecto libre, la corriente de conciencia, y sus estructuras gramaticales. Claro, es lo que tú decías. Claro, es que realmente todas estas cosas de corriente de conciencia están rozando la automática, pero no son automáticos. Alexandre siempre decía, no te creas, me lo decía a mí, que en la generación mía íbamos a ver a Alexandre a peregrinar a su casa de la calle Belintonia, en el Parque Metropolitano en Madrid, y siempre nos daba buenos consejos. Y uno de ellos es que no nos creyéramos en absoluto eso de que se hacían poemas poniendo de una manera automática e irracional una palabra detrás de otra. Que si valían realmente luego esos poemas era porque tenían una organización interna que excedía por completo el concepto de escritura automática. Y él hizo, por ejemplo, un libro como Espadas como labios y Pasión de la Tierra, que eran claramente irracionalistas, pero siempre con un tipo de disciplina de buscar la belleza que a través del automatismo no se consigue. Y acordamos, en la conversación telefónica, acordamos tratar un tercer punto, que creemos los dos que es muy importante. Muy importante, importantísimo. Que es la dimensión americana de la lengua y de la literatura. Sobre todo la lengua castellana, porque es la que realmente se habla en los países americanos. Y la verdad es que rejuveneció por completo la literatura española, que estaba como muy acartonada, estaba como muy confinada a un determinado consumo muy tópico y típico. Y de repente, sobre todo el boom latinoamericano de los años 50, 60, 70, nos dio otra perspectiva de la lengua que no teníamos, ¿no? Borges, por ejemplo. Sin Borges no es concebible la literatura española posterior. Y digo, cuando digo española, incluyo también todas las literaturas peninsulares, porque creo que ahí Borges ha influido tanto en las letras catalanas como en las vascas, como en las gallegas, como en las castellanas. Hay un antes y un después del gran maestro argentino en la literatura española escrita en cualquiera de nuestras lenguas. Entonces, en ese sentido, son los franceses los que recuperan gran parte de la literatura hispanoamericana, como casi siempre ocurre, no somos nosotros la metrópoli, sino que son los franceses a través de los cuadernos de Lerno y de otras publicaciones quienes importan del mundo latinoamericano, que por cierto han inventado ellos lo de Latinoamérica para evitar decir Hispanoamérica y entonces ser también los padres de la criatura, como quien dice, pues son ellos, a través de ellos que nos llega la gran literatura hispanoamericana, que son pues evidentemente Cortázar, que es Borges, que es Octavio Paz, que es Alejo Carpentier, que es Miguel Ángel Asturias, que es Mario Vargas Llosa, que es la gran literatura panamericana, ¿no? Y esa, yo creo que es como una especie de inyección en vena de, ¿cómo diría yo?, de novedad y de... De originalidad, de sí. De originalidad y de aportación novedosa al viejo utillaje retórico del castellano. Es que no solo estos grandes escritores que ha citado Luis Alberto,
Pero piensen ustedes, por ejemplo, en lo que supone Roa Bastos. ¿Roa Bastos? Yo el supremo que este año estamos con el centenario. Roa Bastos escribe unos cuentos impresionantes. La lengua de Roa Bastos significa, y lo de la guerra de los mundos, aquellos que había, pero y al filo del agua de Agustín Yáñez, por ejemplo. Agustín Yáñez, que lo había publicado Aguilar, de acuerdo, sí, en un volumen de la Biblioteca Autónoma Moderna. Sí. Al filo del agua es una novela preciosísima, preciosísima. Y Gallegos, Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos. Otro gran innovador lingüístico. Y Hispanoamérica, vosotros en la Academia Española lo tenéis muy claro, que hay que contar evidentemente con el otro mundo que habla español al otro lado del Atlántico, entre otras cosas porque desde el punto de vista de los hablantes son muchísimos más. Hablamos español 40 y tantos en millones. Contra de lo que se creen algunos profesores de Estados Unidos, que esto se lo ha inventado el rey Juan Carlos, la Asociación de América la inventó el presidente de México, Miguel Alemán, en el año 51, y donde no estuvo precisamente España, porque Franco no dejó ir a la academia que fuera a México, porque no había relaciones diplomáticas. Es decir, que Asale es un invento mexicano, es una construcción americana, y que nada tiene que ver con la monarquía española, en modo... Además que México siempre ha tenido esa noción de ser una de las naciones que ha cultivado más la pureza del idioma y la fijación de un idioma, etcétera. No solo por la cantidad de hablantes, que ya son 120 millones, sí, sí, más luego todos los mexicanos que se han ido a Norteamérica, sino también porque ha habido un sentido de la lengua muy particular en ese país. México ha dado una serie de escritores portentosos. Hablamos ahora con el 90 aniversario de la generación del 27, pues la generación de los contemporáneos mexicanos es tan importante como la del 27, Gorostiza, Company. Sí. Y la verdad es que, como dice muy bien José Manuel, es un problema que nos importa a nosotros, pero sobre todo en las academias hispanoamericanas es fundamental. Y por eso es por lo que habéis decidido ir de la mano también de estos señores. Sí, es que la verdad ha sido que no se podía ignorar, por ejemplo, a Carlos Fuentes. Tú hablabas de Jorge. Fuentes, ¿qué tipo? Pero Fuentes, por ejemplo, el Cristóbal Nonato, es un libro impresionante. Pero la ciudad más transparente, la que hemos editado en la academia, es preciosa. Tierra Nostra. Si ustedes leen, y que además es muy ilustrativo porque algunos de ustedes lo conocen, en el segundo tomo de las Memorias de Blanco Aguinaldo están sus conversaciones y sus intercambios con Fuentes, verán ustedes la capacidad original que tiene la búsqueda de la prosa de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor portentoso y la capacidad de Cristóbal Nonato es un libro que hay que leer, es necesario leer. Pero es que en realidad hemos vivido con una falsa idea de la hispanidad y en cambio no viviendo la hispanidad. Puesto a la espalda por completo a la escritura hispanoamericana hasta esos años 60-70. Juan Rulfo, por ejemplo, hombre, con sus dos obras, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, no tiene más prácticamente, sí tiene alguna cosa más, pero es su obra que cabe en 300 páginas. Pero eso es una renovación lingüística increíble. Eso Monterroso lo vio bien, o Monterroso mismo lo supo también ver muy bien. Y la búsqueda de la fantasía que decías tú antes, eso es en cambio Hispanoamérica sí que aporta eso también, la imaginación, inocula imaginación, sí, desde García Márquez, que lo hemos citado por cierto porque está ahí claro, que habéis editado también vosotros a 100 años de soledad hace relativamente poco, o sea que en ese sentido lo hispanoamericano es fundamental para el desarrollo de las letras españolas, lo mismo que lo fue en la generación de nuestros abuelos, porque Rubén Darío, por ejemplo, es un eslabón fundamental en la historia de la poesía española, que nace en Becker, digo la poesía española contemporánea, cuando hablo español hablo en castellano, ¿no? Entonces empieza con Becker, sigue en Rubén Darío, después se bifurca en Juan Ramón y Antonio Machado, que serían dos tendencias, la generación del 27 vendría a beber de esas dos tendencias alternativamente, antes de la guerra de una tendencia más juanramoniana y después de la guerra de una tendencia más machadiana,
y después las distintas generaciones siempre se incardinan en esa especie como de árbol genealógico que nace en Becker y que tiene un nicaragüense, Rubén Darío, un eslabón fundamental, ¿no es así? Es el cambio, es el cambio. Rubén, que hemos celebrado en el año 16 el centenario es que, de su muerte. La dimensión americana es que es muy difícil de entender si no se ha vivido. Yo recuerdo una vez con Sergio Ramírez, que es un gran escritor, íbamos por un lago de Nicaragua y había unas islas allí. Y yo le pregunté, Sergio, ¿cuántas islas hay en este lago? Y me dijo, 365. ¿Usted se imagina un señor de Burgos que llega un día a Nicaragua, ve aquel lago que no se ve y dice, ¿cuántas islas hay? Y dice, 365. Eso es más fastuoso. Eso es lo que decía Bernal Díaz, es que estas son cosas de Amadís. Claro, nunca vistas ni oídas. Pues por algo llamaron a California con el nombre de una maga que aparece en las sergas de Esplandián. Sí. Si es que realmente aquellos, los libros del conquistador, que es ese libro del delicioso, sí. ¿Cómo se llama el autor? Irving Leonard. Pues ahí, evidentemente, ¿qué es lo que llevaban los conquistadores a América? Los libros de caballerías, que es lo que se vendía entonces. Entonces se encontraron con que el mundo de los libros de caballerías existía, y era América. Y había amazonas y existían, todo tipo de fantasías que habían leído previamente. Vale la pena insistir en esto, porque yo me acuerdo cuando un día abriendo el diccionario de la Academia decía, el copal es una especie de incienso que se quema en determinados festejos. Y dice, el copal, decía el diccionario de la Academia, se utilizaba cuando... No hace falta más que haber ido a un pueblo de México en la época de muertos para saber que el copal está vivísimo. Y hubo que cambiar la definición. Entonces, el problema es complejísimo. Yo he vivido varias reuniones sobre el problema de los americanismos, una en la antigua, y a la vez que veíamos que vivíamos los americanismos, era una Semana Santa. Y había los desfiles de Semana Santa. Y había un carromato, estaba allí en la puerta de la iglesia, donde estaba el esqueleto de la muerte cogiendo a un señor del hombro. Y eso era lo que paseaba normalmente por allí, con toda tranquilidad, en la antigua, donde se ve el volcán que está echando el humo. Bueno, cosas absolutamente sorprendentes. Y es que la naturaleza es distinta. En el Paraná hay islas dentro del río, no se ven las otras orillas. Bueno, por ejemplo, la isla de Martín García, donde escribió Rubén Darío, marcha triunfal mientras estaba desintoxicando de su adicción al alcohol. La isla de Martín García, que está en la desembocadura del río de la Plata, y muchas otras. Sí. Pero es que América, yo creo que esto todo obedece, esa especie de magnitud de la naturaleza en América obedece a que hay hombres hace muy poco. Mientras que en Europa tenemos hombres de hace muchísimos miles de años, y en África no digamos, en América pasaron hacia 20.000 antes de Cristo los primeros señores que pasaron por el estrecho de Bering. Se nota que la naturaleza no está hecha al hombre, que no está todavía dominada por el hombre de una manera como lo está en Europa o como lo está en Asia o en África. Y además es una naturaleza, por ejemplo, muy distinta. Yo recuerdo cuando los textos de Álvaro Mutis describe cómo sopla el viento dentro de las minas. El soplar del viento dentro de las minas que describe Álvaro, eso es una cosa absolutamente maravillosa. Inconcebible en Barcelona o en Madrid. O Macondo, por ejemplo, Macondo solo puede existir en Hispanoamérica, no puede haber un Macondo en ningún otro lado, ¿no? Al respecto de Álvaro Mutis, no me resisto a contar una anécdota curiosa que quizá no sepáis. Álvaro Mutis se tuvo que ganar la vida de muchas maneras, y una de ellas como doblador de películas de televisión. ¿Os acordáis de una película que se llamaba Los Intocables, de Elliot Ness? Pues había una característica voz que decía al principio de la película: el 24 de abril de 1931, Elliot Ness y sus Intocables, etc. Bueno, pues esa era la voz de Álvaro Mutis. Me lo dijo en una cena.
Y además lo escenificó. Le ha dado Mutis hacía la voz de los intocables. Bueno, y hemos llegado a América. Ya hemos llegado a América y para salir de América les voy a citar un caso de imaginación coloquial en la creación lingüística, porque no hemos hablado de la lengua, pero por lo menos una vez de la lengua. De la lengua solo puedes hablar tú, que eres el que sabe. En Chile hay una palabra que es cebollento. ¿Cebollento? Sí. Cebollento es lo que se aplica a los cereales de mucho llorar, los que son lacrimógenos. Cuanto más lacrimógenos, más cebollentos. Claro, porque la cebolla también, cuando la pena te hace llorar. Qué gracia los cebollentos. Ahora vamos a tu especialidad querida. No. Bueno, tu especialidad la compartimos los dos. A mí me gusta mucho la oralidad porque tiene que ver con la épica, que es mi género favorito. Entonces vamos a hablar de oralidad y escritura. Cuando se lo dije a Luis Alberto, me quedó encantado, me dijo, lo que yo más quiero. Es que es verdad, porque daros cuenta que, por ejemplo, oralidad y escritura, mucho antes de la escritura hay una literatura. Hay un libro entero, por ejemplo, de Bowra que se llama Primitive Song, ¿no? La canción primitiva. Y realmente, desde la época en que se pintaron las pinturas de Lascaux o de Chauvet o de Altamira, ya hay una literatura, tiene que haberla, porque si no, no puede haberse desarrollado ese arte sin una literatura adaptada precisamente a las necesidades de esas tribus, de esos clanes, que era obtener la caza a diario y obtener, qué sé yo, y también incluso una tranquilidad mental a través de las explicaciones del mundo que daba el chamán, de los mitos de origen y del origen de la religión y todo ese tipo de cosas. Y eso es la literatura oral, la literatura que solamente hemos conservado a través del recitado de los mitos en las tribus primitivas, que todavía podemos ver en algunos lugares del planeta, y también en la evolución de los grandes cantares de gesta, desde el cantar de Gilgamesh mesopotámico, del que tenemos huellas desde el año 2000 y pico antes de Cristo, que hay un Gilgamesh sumerio y después un Gilgamesh acadio, un Gilgamesh asirio, etcétera, hasta los poemas homéricos, que son claramente una muestra de cómo se imbrica el tema de la oralidad en la transmisión literaria y en la transmisión de los ideales que hacen posible que un pueblo se siente identificado con un determinado héroe y pues actúe en consecuencia a través del código de modelos psicológicos y humanos que proporcionan esos héroes, en el caso de Homero, a la antigua Grecia, en el caso de la Chanson de Roland, a la Francia medieval, en el caso del Beowulf, a los anglosajones que tomaron Britania, en el caso del Cantar de los Nibelungos, a los alemanes del sur, más o menos del centro de Alemania, en el siglo XIII. Eso es fundamental, el tema oral. Y ahora, seguro que tú tienes también otra interpretación del tema de la oralidad. Hombre, mis compañeros aquí saben que para mí uno de los libros que he leído más veces y que me descubrió más cosas y me hizo pensar que estaba equivocado en tantas otras fue el libro del jesuita, del padre Onk. La lucha entre la oralidad y la escritura, las tecnologías de la palabra. Cómo funciona la oralidad, cómo ha funcionado la oralidad. Y precisamente él ha empezado ahora a hablar de lo de la épica homérica, todos los problemas relacionados con las dicciones formulísticas. Que son muletillas para mnemotécnicas, fundamentalmente. Sobre todo lo que para mí ha sido el descubrimiento de la oralidad, es que yo creo que hay dos ejes en la literatura. Uno es este, oralidad de escritura, que vive continuamente y que llega hasta hoy, porque la décima, por ejemplo, yo me acuerdo que Alberto dirigió una tesis sobre la décima en la Isla Margarita, y la décima en la Isla Margarita estaba totalmente viva. Y este chico cantante, ¿cómo se llama? Jorge Drexler, es un gran especialista en décima. Hay un libro así de gordo sobre la décima en México y en Canarias está continuamente vivo esto. Estamos hablando de la décima, que es una composición que
que en el fondo tiene un origen culto clarísimo, pero que luego revierte otra vez al nivel popular. Este ir y venir que tienen los cancioneros, por ejemplo. El cancionero tradicional español, que es lo más hermoso que yo creo que ha dado la lengua. Es maravilloso, el cancionero tradicional. Yo soy un gran fan del cancionero. También del romancero, pero especialmente del cancionero tradicional. Y que ha sido la imprenta en Amberes, pues descubrió precisamente que ese era un mundo. Y desde, cuando bueno, y luego asociado a la música también. Claro, los Reyes Católicos, la corte de los Reyes Católicos es la que trae ese tipo de uniones. Exactamente, es extraordinaria esa literatura que diríamos que es previa a la invasión, una invasión necesaria del Renacimiento italiano, en nuestras formas estróficas y en nuestra manera de entender la literatura, pero que sigue viva también en la copla popular y tradicional. Pero don Antonio Machado ya lo recordó un poco. El padre de los Machado. Hay una cosa que en esta edición del Crítico Nueva, que hay una cosa muy importante que ya había señalado Aurora Ejido en el facsímil de la primera edición, de la otra vez que se hizo el facsímil del Crítico. Que es la persistencia de la oralidad, por ejemplo, en los chistecillos, en los cuentecillos cortos, en todo ese tipo de cosas, que Gracián sabe combinar con la mitología, la cultura más elevada, todas cosas, y de pronto van saliendo entre medio todos los juegos de palabras, todo ese tipo de cosas, que va subterráneo y que convive y que llega hasta hoy. Yo creo que ese es un eje, y el otro eje es el manuscrito y el impreso. Para entender el siglo de oro, hay que pensar que es lo de Fernando Bouza, el corre manuscrito, que es muy importante pensar que esos dos ejes, oralidad y escritura, manuscrito e impreso. Pero el manuscrito impreso es fundamental, porque es que tenemos que pensar que hay autores, por ejemplo, que prácticamente no publican nada en vida. Quevedo publica obras en prosa en vida. Publica Fray Luis. Bien analizada, pero por la poesía de Quevedo no aparece hasta 1648, pero recordar, y él muere en 1645. O sea, 3 años después aparecen las 6 primeras musas. González de Salas. Josep Antonio González de Sala. Y hasta 1670 no se publican las 3 últimas musas. O sea, y fíjate que Quevedo era un tipo que estaba implantadísimo en España y probablemente la gente se sabía de memoria muchas de sus composiciones. Sin embargo, eso es todo a través de la tradición manuscrita y oral también. Sí. Hay un libro que el título es muy sugerente y me gustaría que lo vieran un día. De Havelock, la musa aprende a escribir. Y es verdad, la musa aprendió a escribir. Y aprendió a escribir con el punto que vamos a entrar ahora. Que vamos a entrar, si ya. ¿En el quinto y último cuál era? Que era la tradición clásica. Yo no tengo reloj. A mí me ha dicho la doctora Feijóo, que le he preguntado, que 45-50 minutos. No, sobre todo porque son horas muy cercanas al cotidiano con Dumbia. Y además en Bellaterra la gente abre la puerta y se marcha con toda tranquilidad. Es norma de cortesía. Por algo es la universidad más bien, mejor calificada. Bueno, hablábamos de. No es posible analizar una literatura románica actual sin analizar el influjo de la periodicidad clásica en estas literaturas, en todas las literaturas románicas. Románicas, incluso germánicas también, por ejemplo, incluso eslavas, de todo el mundo occidental, de algún modo. La herencia clásica es absolutamente dominadora de toda la literatura que no sea la del extremo oriente. Yo diría que incluso la única realmente literatura, hablo de literaturas ya escritas y muy formalizadas, salvo la china, la japonesa, la india, que viven otro mundo. Literaturas, los demás realmente están transidas de tradición clásica. Hay el libro famoso de Gilbert Hyde, la tradición clásica, esos otros volúmenes también, que es verdaderamente extraordinaria, por no hablar del libro de Curtius,
literatura europea y Edad Media Latina, que también son clásicos en ese sentido. Yo estudié, querido José Manuel, filología clásica precisamente por eso, porque quería ir a las fuentes de lo que consideraba que me fascinaba más en el mundo, que es la literatura universal, y sobre todo mi literatura universal, que es la literatura occidental, sobre todo, porque es la que puedo acceder lingüísticamente con esfuerzo, pero se puede acceder a ese tipo de lenguas. Sin embargo, es más complicado acceder al japonés, al chino o al sánscrito. Pero en cualquier caso, sánscrito, a los de clásicas también tenemos nuestras posibilidades de acceder. Pero quiero decir que estudié clásicas porque pensé, si yo quiero el día de mañana, y esto un gran anecdotista como nuestro amigo Guillermo me dirá si me equivoco o no, si yo quiero editar un texto del siglo de hoy, el día de mañana, estoy capacitado, habiendo estudiado filología clásica, para hacerlo, aunque no haya estudiado filología hispánica. Y sin embargo, es difícil que un filólogo hispánico sea capaz de editar Eurípides si no ha estudiado filología clásica, ¿es verdad o no? Entonces, por eso es por lo que yo estudié clásica sin la menor duda, porque quería saber latín y griego, porque me parecía que me iba a dar claves fundamentales de mi literatura, que era lo que más me importaba. La literatura escrita en mi lengua, pero no solo en mi lengua, sino en todas las lenguas de cultura de alrededor, que realmente puedes llegar a entenderlas, a comprenderlas y a manejarlas, ¿no? Pero creo que la tradición clásica es un auténtico hito en la historia de la literatura universal, sobre todo de esta parte del mundo. Es que es muy difícil ignorar que el humanismo modificó la manera de ver el mundo y de ver la lengua, y que el comentario de textos que nosotros intentamos hacer ahora no es más que un resto de un comentario de textos humanista. Los coloquios de Erasmo de Vives pues son un cambio fundamental. Los tratados de copia de Erasmo es otro mundo, es decir, que se va formando alrededor de la enseñanza, de la lectura, de un mundo sin el cual es incomprensible el 16 o el 17. Con totalmente de acuerdo, pero es que Erasmo, Vives y los grandes humanistas, y Bembo, y Ficino, y todos los grandes humanistas de la época, en el fondo reproducían esquemas que ya existían en la paideia griega, que ya existían en la educación latina, de tal manera que ellos no se consideraban, diríamos, los creadores de nada, sino los herederos de una gran tradición. Ellos eran lo mismo, incluso llega la Revolución Francesa, ¿qué es lo que querían hacer los revolucionarios en Francia? Parecerse a los griegos y a los romanos. Era su máxima aspiración, y los humanistas del Renacimiento lo que querían ser es griegos y romanos. Una de las grandes asignaturas pendientes que ha habido en nuestro país ha sido el desconocimiento del griego. ¿No crees tú que ha sido una de las lacras que hemos tenido por culpa de cuestiones contrarreformistas y religiosas malentendidas? Porque el griego no se ha manejado nunca en España con fluidez, porque se consideraba peligroso. Mientras que el latín era la lengua eclesiástica, que sí que se domina. Es que hasta finales del 15 no llegan los bizantinos, claro. Pero llegan los bizantinos, y en ese momento en que llegan, con toda su sabiduría de Constantinopla, los alemanes, los franceses, los italianos, los ingleses, enseguida asimilan eso perfectamente. Pero nosotros, por ejemplo, nuestro Nebrija, se ha discutido mucho si sabía griego o no. De Quevedo se dice que editó a Epicuro, pero que no sabía griego. El griego ha sido una de las grandes lagunas en nuestra educación tradicional a lo largo de los siglos. Nuestro humanismo no sabía griego, era exclusivamente latinizante. Y eso es un hándicap, a mi modo de ver. Bueno, yo es que soy de griego, entonces claro que tengo que... Ya ven ustedes, tengo que barrer para la casa, pero yo creo que hay algo de eso. Don Luis Alberto, pero además hay una serie de elementos. Yo estoy muy obsesionado con esto. Acabo de comprar un artículo en Nápoles de un hispanista norteamericano. No hemos hablado del hispanismo, que tendríamos que haber hablado. Ahora hablamos. Un hispanista norteamericano que estudió fundamentalmente la tradición de la pastoral italiana en español. Y este señor se llamaba Germán Iventós. Y era un hombre muy curioso, sabía muchísimas cosas. He logrado comprar un artículo suyo de Nápoles, de O Dulces Prendas por mí. El O Dulces Prendas. Un comentario. Que no es más que seguir
lo que hizo Fernando de Herrera cuando comenta el soneto y va explicando que eso procede de Virgilio, tal, tal, tal. Cuando comenta Garcilaso el soneto lo explica perfectamente. Herrera es además tan cuidadoso que no... Pero bueno, este hombre lo que hace es estudiar Dulce, y estudiar Dulcísimo, y estudiar Dulcinea, claro. Ya tenía él un artículo sobre Dulcinea. Entonces, el complejo que se crea alrededor de un adjetivo, la dulce enemiga de Petrarca, dulce amigo de la epístola moral, Clara Fabio, dulce, dulcísimo. Y después todos los nombres propios relacionados con Dulce. Pues, el libro es interesantísimo, pero el artículo sobre el soneto de Garcilaso es maravilloso. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible que teniéndolo delante no nos hayamos dado cuenta? Pero Herrera se había dado cuenta, precisamente por lo que hablábamos antes, que es la aplicación del comentario y de la explicación de los humanistas al texto clásico. Y así es. Oye, ¿y Dulcinea? ¿Qué dice de Enea? Porque a mí siempre me ha fascinado. Lo explica, es un artículo en la nueva revista de filología. Lo que no sabemos es el segundo, digamos, la segunda parte del nombre. Sí, lo explica. Lo explica también. Sí. Hay un artículo en la nueva revista de filología hispánica donde explica Dulcinea, nombre pastoril. Pero Enea vendrá de luz, quizá, de la palabra griega para entender. No me acuerdo. Es un grupo de nombres con Filo, con Cris, con que todos remiten al mundo de la Arcadia. Bueno, en media quizás sea una desidencia. Los Filos, claro que son los otros tipos de nombres. Y entonces va examinando todo. La novela pastoril está llena, claro, de estructuras de este tipo. Y pasamos por delante y no nos damos. Y aquí viene el final. Yo creo que la poética y la retórica, bueno, el artículo de Vilanova de la literatura hispánica de Díaz Plaja se cita totalmente, se cita ahora, y es un artículo de los años 50, porque fue el momento en que se descubrió de una manera general, popular, que realmente la perceptiva era básica para construir. Esa perceptiva que te enseñaba la ciencia en la escuela. ¡Exacta! Pero que yo no entendía nada, ni gordo. No entendía ni gordo. Y claro, junto con esto va la entrada de la retórica. Va Fray Miguel de Salinas, va el padre Granada, van todos los grandes y después, claro, pues a través de ellos, pues Quintiliano, los bizantinos, todo este tipo de cosas. Ya, sin esto, es imposible entender lo que es la construcción literaria en Occidente. Con lo cual volvemos al tema de la tradición clásica. Si no claro. Formaron en retórica, no se hubiera llegado en absoluto sin la retórica de Aristóteles, por ejemplo. Pero los ejemplos de esos libros son los que traen el que, por ejemplo, Dido sea una figura, Dido y su defensa en la literatura española, sea un tema inagotable, prácticamente inagotable, y tantos otros de la tradición clásica que van perdiendo. De hecho, hay tesis doctorales continuas sobre temas de tradición clásica que no se han abordado nunca, porque es que es absolutamente interminable el asunto. Se puede perfectamente seguir trabajando sobre ese tema porque hay posibilidades de acceder a hacer algo original. Lo que pasa es que ya, y al final de esto, antes de que María José nos eche de aquí y ustedes se cansen, lo que ocurre al final es que en vez de reducirse el mundo se va ampliando cada vez más y se va haciendo inabarcable. Y es verdad que se expande el universo, dicen los físicos, pero también se expande el universo de la filología. Si nosotros intentamos abarcar y explicar las cosas, claro, y luego me dirán, ¿y qué hace entonces el profesor que se tiene que enfrentar con el soneto de Garcilaso? Pues nada, porque no puede explicar esto en absoluto a los niños, claro, no les va a hablar de Petrarca y de la dulce enemiga, pero es que el mundo
ha sido un mundo muy complejo, que nos cuesta reconocer esta complejidad. Es maravilloso. Una complejidad dentro de que hay algunos otros indicadores que nos llevan a pensar que somos los mismos filólogos de Alejandría del siglo III a.C. y a la vez somos otros completamente diferentes. Pero yo creo que esa es la paradoja, que somos los mismos y a la vez distintos o diferentes. Sí, lo que de que la misma manera que tenían esos filólogos alejandrinos de acercarse al texto de Homero, cualquier eclotista actual se acerca con las mismas armas, pero se ha... Con las mismas armas, no. Bueno, con las mismas armas no, con muchas porque armas. Tiene el disco de Packard, tiene... Las concordancias de claro, el ordenador. El Pauli Visova metido en el ordenador. Yo me acuerdo cuando mi hermano Alberto buscaba las puertas del infierno, tocó un botón y se encontró la cita de las puertas del infierno. Si te tienes que leer el Pauli Visova... No, las armas son infinitamente superiores, pero en el fondo... Más eficaces. Pero el ¿cómo te diría yo? La concepción... Es la misma. Es la misma, sí. La concepción, pero evidentemente lo que hemos hecho es avanzar muchísimo en el terreno de los instrumentos, fundamentalmente. Y volvemos al punto inicial, el asombro de una riqueza de medios incalculable y que cada vez crece más día a día y aparecen nuevos elementos, y al mismo tiempo que la literatura, la lectura, la escritura, no vaya teniendo el lugar que le corresponde a todo ese aparato que existe y que está a nuestra disposición. Por supuesto. Está claro, si queréis, recito un soneto. Sí. Bueno, un soneto que es muy de tradición clásica, pero luego cierra el maestro, ¿eh? Con la condición de que cierre el maestro. El editor Francisco Arellano, disfrazado de Humphrey Bogart, tranquiliza al poeta en un momento de ansiedad, recordándole un pasaje de Píndaro, Píticas 8:96, soneto. El título es como de Tomé de Burguillo, de lo que sí. Sin mujer, sin amigos, sin dinero, loco por una loca bailarina, me encontraba yo anoche en esa esquina que se dobla y conduce al matadero. Se reflejó una luz en el letrero de la calle, testigo de mi ruina, y de un coche surgió una gabardina. Y los ojos de un tipo con sombrero. Se acercaba, venía a hablar conmigo. Mi aburrido dolor le interesaba, con tal de que no fuese un policía. Somos el sueño de una sombra, amigo, me dijo. Y era Bogart, y me amaba. Y era Paco Arellano, y me quería. El pasaje de Píndaro, Pítica 896, es Hontropos, que asona, lo que significa el hombre es el sueño de una sombra. Entonces es lo que le dice el amigo para tranquilizarlo. Eso es tradición clásica. Eso es tradición. Y eso es lo que defiende Pere Gil Ferrer en su poética. La incorporación, el poema del parabrisas, por ejemplo, del coche, es un poema que está en esta línea que tú... Bueno, yo soy de Pere Gil Ferrer, como es lógico. Yo lo que he aprendido en poesía del siglo XX lo he aprendido de Pere. Mi gran maestro, junto con Borges. Pues sí, ha sido la confianza de nuestro Luis Alberto de Cuenca el que me invitaba a cerrar. Bueno, es que no podríamos irnos de otra manera a comer si no cierras tú, señor maestro. Los dos les decimos a ustedes, con Scott Fitzgerald, les decimos, ¿cómo me hubiera gustado volver atrás, tener 25 años, haber dado el mundo entero y estar lleno de fe y de alegría? Muchas gracias. Maestros, hay días buenos y yo creo que es un gran día. En la escuela llevamos casi 72 horas de actos seguidos que se concentran en torno al cambio de estación, una cosa que no se ha realizado así, pero es emocionante. Es un lujo, porque en la universidad hay días complicados, pero a veces merecemos esto. Sobre todo cuando vienen maestros aquí con grandes equipos y con grandes profesores y personal en la universidad, casi siempre número uno de España.
Tenéis la palabra, es un lujo. Preguntemos, hablemos en voz alta. La comida está también organizada, todo se espera, no hay prisa. Tenéis la palabra. Identificaros si queréis, de qué ámbito sois, para que os digáis que no hay lengua ni literatura. Da igual donde seamos, nos gusta. Una Juan de Mientín decidió la taberna en Gran Style, ¿verdad? Bajar a la taberna de Baterillo, Gran Style, que recuerda que Juan de Mientín en el nombre de estilo. España siempre bajar a la taberna, Baterillo, y luego se hace Gran Style. Entonces, si yo iba a ir a la taberna, y es que ahora, ¿verdad? Que Juan de Mientín, el vídeo de todos los días. ¿Recuerda? ¿El de qué? ¿De qué? El de estilo. Sí, señor, me parece que está muy bien visto por Juan. Como ensayista a mí me gusta incluso más que como novelista, fíjate. Parece que como ensayista me gusta más. Como novelista entre nosotros me aburre muchísimo. Soy bioquímico. Yo soy muy mayor, ¿eh? Yo no soy... Se te ve más joven que yo, francamente. No, pero... al inicio has comentado que cuando estudiamos con el bachiller que había muchas literaturas, que había poca lengua. No, había también lengua. Pero quizá había poca, menos lengua que literatura. Yo lo único que sé es que en aquella época yo era capaz de recitar a los poemas de Rosa, pero no sabía hablar francés. O sea, quizá tendríamos que llegar, haber llegado a un equilibrio. Una síntesis. Saber poder expresarse en francés y a la vez recitar de memoria «Quand vous serez bien vieille», se te da. Pues sí, yo creo que eso está muy bien puesto en razón. ¿Qué opinas tú, maestro? Sí. Hola. Hola. Yo quería preguntar, ¿cómo se comunica el profesor de Derecho Mercantil? Y barriendo un poco para casa, intentaré relacionar un poco una cuestión que ha salido aquí, que es hablar de literatura fuera de la literatura, y recordar unas palabras de Miguel Delibes donde decía que él se había acercado a la literatura leyendo el curso de Derecho Garrigues, de Don Joaquín Garrigues, ¿no? Y quería pues un poco también sacar ese tema de cómo se encuentra o puede encontrarse la literatura fuera de la literatura, y luego pues también agradecer en la academia el reciente diccionario de lenguaje jurídico, pues que nos ayuda también a nosotros a veces a poner en valor el lenguaje jurídico, muchas veces denostado, no por precisamente porque se utiliza mal, ¿no? Porque no hay nada más preciso que una palabra, luego hay que explicarla, ¿no? Pero la posesión, pues ahí podemos hablar de ella mucho, pero... Yo creo que Delibes, cuando dijo lo del Código de Derecho Mercantil, estaba pensando en Stendhal cuando dijo que él había aprendido a escribir leyendo el Código Civil. O sea, ya Stendhal había reivindicado, digamos, el ámbito lingüístico de lo jurídico para, como gran maestra de su escritura, ¿no? Y la verdad es que sí que es evidente que no es lo mismo un buen informe jurídico escrito bien que escrito mal, ¿verdad? Pero además tiene usted un ejemplo en la historia de la lengua, Gloria no me dejará mentir, que son las partidas, las definiciones de las partidas, las partidas es enfrentarse con el mundo. Por ejemplo, lingüísticamente. La definición de universidad que está tan repetida, ¿no? ¿Os acordáis? Ayuntamiento de alumnos, de maestros y saberes. No cabe duda. El saber realmente está siempre unido. Todos los saberes, sean de ciencias o de letras, de humanidades o de ciencias puras, tienen siempre un mismo origen, ¿no? Conocer. Decía Margarita Monreale, una hispanista italiana, que una cosa era el saber y los saberes eran otra. Y combinar el saber y los saberes es cuestión no fácil. Y lo suyo que he planteado precisamente es el problema de los saberes. Para llegar al saber, por otra parte, pues no hay otra manera. Sí, me llamo Ana Aguilar Amacho, de Tradición de Interpretación, y me ha gustado ese comentario sobre el Gilgamesh que usted, señor Torcancho, porque ese mito
esa dualidad entre Gilgamesh y Enkidu, que es el, como el doble, ¿no? La bestia, ¿no? Al fin y al cabo son como la misma persona. Yo hago esa interpretación, quería saber si usted tenía otra interpretación, porque parece como si de esa tensión entre el héroe y su antagonista animal nazca toda la literatura. Está muy bien visto eso y me gusta mucho esa pregunta, porque en el fondo está latente el tema del doble. Jekyll y Hyde tiene su antecedente en Enkidu y en Gilgamesh, de alguna manera. Enkidu es una criatura que los dioses forjan para oponerlo a Gilgamesh porque creen que se ha pasado demasiado ya de raya Gilgamesh y que necesitan una criatura creada, una especie de monstruo, el doctor Frankenstein, que se le oponga y que lo venza en combate y, digamos, que lo doblegue, ¿no? Lo someta. Y efectivamente lo crean así, lo mandan al desierto. Y luego de repente se pegan una paliza terrible los dos, se enfrentan de una manera brutal, no hay ganador y se hacen íntimos amigos y después acometen todo tipo de empresas en común, matar al toro celeste Jumbaba, acometer una serie de empresas parecidas a las que luego Hércules va a acometer en la mitología grecorromana. Y la verdad es que ahí fracasan los dioses. Pero en el fondo la lección psicológica de la que tú muy bien has visto es la doble faz, el doble, que ese tema tan caro, por ejemplo, a la literatura fantástica, que a mí me interesa tanto, el tema del doble que está encarnado en el yo selvático y el yo civilizado, porque al fin y al cabo Gilgamesh es un rey de una ciudad como Uruk, que está, digo, urbanizada ya y que es la civilización frente a la barbarie, y luego ambas pactan y se hacen íntimas amigas, y eso es interesantísimo desde el punto de vista psicológico. Y desde el punto de vista de la traducción e interpretación también es muy apasionante el Gilgamesh, porque el Gilgamesh existe en sumerio, en acadio, después en la versión asiria de la biblioteca de Asurbanipal, es decir, que realmente es una historia de cómo traduciendo se llega al concepto de literatura universal. La literatura universal no es más que la historia de la traducción. Si, por ejemplo, Edgar Allan Poe no es traducido por Baudelaire entre 1856 y el 65, nunca hubiera sido el Edgar Allan Poe que conocemos. Si Borges, por ejemplo, no lo traducen al francés y no le dedican el cuaderno de Lerne que le hace popular en el 63 o en el 60, no recuerdo bien, en toda Europa, pues la historia de la literatura occidental no sería la misma, ¿no? Has elegido una buena carrera en traducción e interpretación. Bueno, yo fui alumna del señor Blecuas de la Sociedad Hispánica. Al final he acabado de traducir la interpretación y es importante. ¿No crees tú, maestro, que la traducción es fundamental en literatura? Estuvimos hablando de la posibilidad de hablar de la traducción, ¿te acuerdas? Sí. Y luego pensamos que era añadir un elemento más para poco tiempo, pero... En muy poco tiempo, pero Stephen Bissinsey, el escritor británico de origen húngaro, le preguntaron en cierta ocasión ¿quién es el mejor dramaturgo en lengua francesa? Contestó sin pestañear: Shakespeare traducido al francés. Borges siempre decía que había leído el Quijote en una traducción inglesa. Sigue siendo el Quijote, aunque evidentemente es mejor leerlo en castellano. En sumerio, cuando en sumerio ya se había muerto. En acadio. El acadio era la lengua común de todos. Y estaba igual que en la India, ocurre igual, ¿verdad, José Manuel? Con el sánscrito. El sánscrito no se habla y, sin embargo, todo el mundo se expresa literariamente en una lengua. Es la lengua sagrada, diríamos, ¿no? Lo mismo que ocurría con el latín en la Edad Media. Nadie hablaba ya latín. Más cosas. ¿De qué materia eres? Soy de educación. Okay. Soy licenciada de educación, pero me sentí muy identificada con esto que decía y lo agradezco por la apertura de la riqueza que hicieron hacia la literatura latinoamericana. Pero me llamó la atención que nosotros vivíamos lo mismo, pero a la inversa. Eso que ustedes tanto querían, o sea, en la década del 70, yo era estudiante, lo voy a decir como estudiante, ¿no? Leímos el poema de Mío, sí, a los 10 años.
soy argentina. Pero no es que era muy interesada en literatura gauchesca, por ejemplo, Florencio Sánchez, no la conocía hasta que llegué a la universidad. Es que hubo una época en Argentina, efectivamente, en que había una gran implantación del modelo enciclopédico y muy ligado a la cultura española tradicional y considerada como metropolitana, diríamos. De todas formas, consuélese, hay mucha gente en Barcelona que piensa que el general Mitre era un general. Es cierto que, por ejemplo, os ocupabais mucho más de la literatura europea y española, y también francesa e inglesa. En la Argentina había mucho cosmopolitismo, digamos, literario. Sí, sí, sí. Vos has sido un escritor, a que vos te admiras más, has sido un escritor bastante cuestionado y muy querido por algunos, poco querido por otros. Pero por cuestiones ideológicas, pero literariamente todo el mundo lo adora, yo creo. No tanto. Yo tengo la ocasión de conocer a Sabato, que tú también lo conociste, José Manuel, ¿verdad? No, yo a Sabato no. Yo lo visité incluso en santos lugares, estuve en su casa. En su casa. Y lo de Ernesto Sabato, me lo recordaste con este tema que hablaste de la ficción, de la imaginación y de lo fantástico, ¿no? Que tenía Ernesto Sabato. Ernesto Sabato tiene, sobre todo para mí, una novela inolvidable, que es El túnel, sí. Es la que más me gusta. Que es una novela muy camisiana, yo también soy muy partidario de Camus, me gusta mucho Camus, y es una novela muy camisiana, la española, la vamos a la hispana, pero es una gran novela. Hay otro autor muy importante también que no hemos mencionado, que es Mujica Lainez. Bomarzo es una novela extraordinaria. Y también la primera novela de Mujica se llamaba precisamente por la Fundación de Buenos Aires, se llamaba Don Galaz de Buenos Aires, y era una especie de novela de caballería disparatada. Bien, bueno, hemos llegado a la hora que tenemos. Agradecer de nuevo vuestra participación, que habéis estado con nosotros. Ya es costumbre que cuando se clausura, que siempre ha hecho la rectora, los diálogos, el tercer diálogo, Fado Benjamín o Ave Sociedad, anunciamos ya el cuarto. Y ahora será después del verano, el 22 de septiembre. En principio está en el aire por razones de salud, el tema es arte. Hoy queríamos traer a la fundadora de Arco, Juana Ikumbul. Está en 80 y largos, pero vital, de Londres, hasta Nueva York y tal. Tiene un problema puntual, si no evolucione la cuestión, si no, tendríamos aquí para hablar de África y empezamos el sector del ámbito ya del género femenino, o Juana Ikumbul, o bien será sobre África la experta María Teresa Fernández de la Vega, la presidenta de Mujeres por África, seguramente acompañada por. Acabo de cerrar, esto es un cambio que hubo ayer por razones de salud y he pensado sobre la marcha esta noche. La posibilidad sería, no se lo he brindado todavía, que nuestra rectora, que es una apasionada de África, pudiera hacer durante el cuarto diálogo, pero primero querría esperar a si mejora doña Juana Ikumbul, que es un lujo si viene a ilustrarnos sobre el porqué del arte y su enfoque y su valía, ¿no? Sin más, clausuramos el tercer diálogo. Y nos aplazamos a que cuando nos lo permita el día a día cada uno descansemos en el periodo estival y nos veríamos en el inicio del otoño, el 22 de septiembre. Gracias.